Sí, claro, como lo dice usted, pues hemos tenido retrasos, hemos tenido demoras en este lapso, pues no ha sido en todo el tiempo, sino se ha presentado hace como mes y medio, más o menos. ¿El inconveniente es cuál? Hemos presentado inconvenientes con la planta concretera, la cual nos está suministrando el concreto, pues para este sector, tuvo inconvenientes con la parte de la maquinaria. Entonces, en este momento, pues toman labores unos días, otros no, entonces nos suministran concreto de a poco, entonces nos suministran para una cuadra, para media cuadra, entonces, y no es todos los días, entonces nos suministran cada 2, 3, 4 días, cada semana. Ahorita que estamos parados, hace 2 semanas parados sin concreto, pero pues en sí el problema es por las plantas, por el suministro, por los proveedores que no nos han llegado el material acá. Entonces, primeramente no podría darles un indicio de que cuándo se termina la carrera octava, no podría darles de que la otra semana, de que en 2 semanas o en 15 días, porque pues el proceso está distinto, entonces nos suministran 3, 4 días, 5 días, 1 semana, paramos 2 semanas, entonces no podría darles un tiempo definido para decir esta cuadra, esta carrera octava se termina en una fecha determinada. Le pedimos por favor a la comunidad, es entendible que pues estén disgustados porque las calles, la carrera octava se encuentra pues taponada y pues eso afecta a lo que son comerciantes, restaurantes, aledaños. Entonces por favor le pedimos a la comunidad que nos tenga un poquitico más de paciencia, de que ya esta obra está por terminar y que apenas nos renueven otra vez los proveedores, finalizamos con esta obra. Pues la verdad, nosotros en ese momento nunca nos hemos ido de la obra como tal, decir esta obra está abandonada, ¿no? Siempre nos encontramos en obra, siempre hay alguien disponible en el sitio para que cualquier pregunta o cualquier inquietud que tengan puedan informarle a él. También les puedo dar el número de la dirección de la oficina para que se acerquen, porque pues es entendible que si no se encuentra nadie en la comunidad, no tiene a quién acercarse y decir, bueno, esto es obra, está aquí, quién está acá, quién está a cargo, quién nos dice cuánto se demora, quién nos dice qué está pasando acá, ¿sí? Entonces la dirección de la oficina es Carrera Décima, número 1328 Mangales. Allá siempre se encuentra un ingeniero, siempre hay un HS, siempre hay una secretaria que los puede atender o los puede comunicar conmigo y yo les puedo aclarar todas las preguntas e inquietudes que tengan.